Finalmente lo liberaron a Elian Valenzuela, más conocido como Elegante. La justicia, digamos, vio las pruebas que había y dijeron, bueno, hasta acá llegamos. Los abogados no cantan victoria porque existiría la posibilidad de que esto no sea una sentencia definitiva, la deliberación. Pero en la venta te decía que te iba a contar algo que me parece súper importante, que hasta ahora no se sabe. ¿Qué es lo que fue determinante para el juez? No, Lili, ¿me puedes ayudar? Sí. ¿Juez o jueza? No, es el juez, Gerardo el juez. Castro. Exactamente. Exacto. Juez. Juez de garantías. Juez de garantías. En el 2021 hubo una denuncia en contra de Elegante de Aranda. El caso Aranda, que le habría supuestamente Elian pegado a este chico, ¿no? Lo llevan al hospital. El chico declara que le pegó él. Bueno, le arman, digamos, digo arman, porque realmente fue una causa armada en contra de Elegante. ¿Qué pasa? Esto fue en el 2021. El chico después se hace religioso, evangelista, le cuenta a su papá, a su propio padre y a los abogados de Elegante que se siente mal porque mintió, porque en realidad no fue Elian el que le pegó, sino gente que estaba ahí. El chico le quería pedir una foto, se puso como, bueno, como cuando uno se pone fanático de alguien, un poco pesado, y gente que había cercana a Elian son los que le habrían pegado. Va a la fiscalía y cuenta que él mintió, que Elegante no fue el que le pegó. Me parece un dato súper interesante que no se sabe, que ahora por eso lo estamos contando. Y a partir de eso, los jueces, digamos, dirimen, bueno, entonces esto, digamos, está mal que se le sume a esta causa. Fue como un dato determinante que el chico dijese la verdad de que él no fue, lo declaró ante la fiscalía, que se sentía mal porque había mentido, porque su vida cambió. Entonces, hasta el día de hoy, Elian tiene 6 causas. 3 están cerradas y 3 está en veremos. O sea que la cosa continúa. ¿Qué sucedió, Lili? Claro, el tema es que hay que hablar. Castro, la verdad que llama mucho la atención, primero, porque es la misma persona que hace casi 100 días dijo, no, hay elementos suficientes, lo vamos a detener y no puede salir. De hecho, hubo también un pedido, si se quiere, de los otros abogados por atenuar su situación y, sin embargo, dijo que no. Y de repente... Sin ninguna justificación, Claro, dice, no, a ver, voy a analizarlo otra vez. ¿Por qué? Porque se lo pide el doctor Estorto, su nuevo abogado, que en principio le había hecho mal una presentación porque le dijo, ¿qué quiere? Le terminó diciendo el juez de garantía, porque no me lo explica bien. Hágame otra presentación. Le hace la segunda presentación y en esa segunda presentación le dice, quiero el cambio de carátula, le dice Estorto. Esto es amenaza. Acá no hay privación ilegítima de la libertad. Esa es la causa quizás madre que lo tiene detenido. Claro, la causa por privación ilegal de la libertad, que es la más grave. Bueno, lo que sucede es que en síntesis él se pone sobre la mesa las mismas pruebas que tenía antes, solo que le agregó la de una vecina que volvió a declarar, que es la vecina Pazzi, Rosa Pazzi, que duda mucho. Claro. Tiene contradicciones con su primera declaración. Claro, que es la que dijo, la que primero dijo una cosa y después dijo la otra. Claro, que dijo primero, no, me subí, me sentí, subí porque tenía miedo, porque claro, hubo insultos de todos lados. Después dijo, en la segunda parte, no, yo me subí al auto porque tenía frío. O sea... Sí, algo raro, evidentemente pasaba. No te secuestraron. Frente a esta situación, ¿qué dijo? Hay enemistad manifiesta de este hombre, de Torres, el primero que hace la denuncia, con Elian. Es una enemistad entre vecinos que hay que ponderar, dijo esta vez el juez. Ahora, esta segunda etapa. Sí, claro. Y después habló de las contradicciones que tenían los testigos que evidentemente le hacían dudar de toda la situación. Por eso dijo cese de la libertad. ¿Por qué? Porque ante la duda, el beneficiado, ¿quién es? Elegante. Es el reo, es aquel que está detenido, claro, exactamente. Claro. Sí, sí. Entonces, lo deja en libertad, si se quiere, por esto. Pero además, sin avisarle a lo fiscal, claro, hay discusión. Sí, va a haber mucha discusión. Porque vos tenés a uno que te dicen, no es necesario porque actúa de oficio, rápido y lo puede liberar. Lo liberó en minutos, salió.
Y de hecho esa noche Elegante pasó, me enteré, que estuvo por cerca de Cañuelas, estuvo en un bar disfrutando hasta las 5 de la mañana, estuvo paseando. O sea, el fiscal está en contra. El fiscal no sabía, ahora ¿no? está apelando. Sí, ahora, eso, en estos momentos... Quiere que vuelva a la cárcel. Exactamente. Pero por otro lado, Storto logró lo que no lograron ninguno. Exacto. Claro. Y le dio más el juez de garantías, Laura. Le dio más, porque él decía, cambien la carátula. Le dijo, cese de libertad, vamos a seguir. En todo caso, se verá, irá a juicio oral. Veremos después por qué. Ahora, que, pero si mientras estás tanto, preso, no. tenés un hijo preso, qué azaroso todo. Bueno. Viéndolo desde afuera. Sí, claro. No, sí. Es que al principio uno veía que pasaban los días y vos decías, ¿dónde va a terminar esto? Porque claro, hasta el juicio claro, no va a salir. Claro. Y de golpe, de la noche a la mañana, que es lo que causa mayor sorpresa o lo que causó sorpresa en general. Totalmente. Digo, toda la gente hablando y dice, ¿ahora qué sucedió?